¿Dónde estamos? Quiero que mientras viva en Naranja, se llama la isla. Agua. Y este que son los dueños son famosos. Ama agua, ¿verdad? ¿Quieres más agua? Arróbalo. Donde algo llega a caer, algo corren todos. Por el o sea, por el neo, por la vaina. Sabes que en la parte de la en Colombia es bastante complicado. Uno más allí, bien, ahora también desde la derecha, otro más aquí, bueno, el bacalao es un pez que alcanza a crecer aproximadamente 150 centímetros y pesar entre 25 y 30 kilos, es un pez que presenta rápido crecimiento, también se adapta fácilmente a las condiciones de cautiverio, esto lo hace atractivo a la agricultura marina. Wow. Es una alternativa de sustento para los pescadores artesanales. ¿Sí? Es un pez que se llama 50 años atrás. Gerardo. 50 años atrás aproximadamente, así que 10, pero un día se les pasaba un condenamiento, lo hicieron durante mucho tiempo. Por eso era solo hoy en día un circuito, un grupo de sabalos como el que miramos acá, que es prácticamente un milagro. Ahora miren cómo comen, preparen cámaras, el sabor lo va a comer acá. Miren, mi nativa. Un pescadito para él. Pescadito. Miren bien cómo se alimenta rápidamente. Ahí pueden observar. Bien. Bueno. Y miren que tienen por el círculo para seguir alimentando. Bueno, ahora este otro, este otro por allá a la esquina, este otro de nuevo a la esquina a la derecha, ahora uno por aquí, mire, este que está acá, este que está aquí come también, claro que sí come, el merino, lento pero bien seguro, le encanta mostrar la boquita, uno más para el que está aquí asomado, vale, no pudo, no tuvo mucha puntería, démosle a otro que sí tenga puntería, a ese que está allí, claro que sí, otro más en la esquina, este que está acá asomado también quiere. Bien. Esta garza que se encuentra acá
Ella es mi secretaria. Su nombre es Margarita. Garza es eficiente y es colaboradora, ¿no? Esta carecita no me dice que ninguna otra le coma aquí. Pelícano, pato, alcatraz, loro, ¿verdad? Que aparezca por acá, ella lo saca a patadas o a picotazos de aquí. Solo quiere comer ella. Entonces yo ahora, un pescadito, se lo doy y se lo va a comer. Pero busquemos uno pequeñito, uno que sea fácil de tragar. Este, creo que es fácil de tragar, nena. Cuidado, te lo roban. Acomódatelo, trágatelo y date uno por la cabeza para que te pare. Vamos, acomódatelo bien. Otro de visitar. Ahora sí. Dale uno por la cabeza. Bueno, sí. ¿Verdad? Seguimos ahora con el tiburón gato de vista. Existen aproximadamente 400 especies de tiburones, 20 de las cuales se consideran peligrosos para el ser humano. Este que es el gato se alimenta de cangrejos, langostas, pescado, calamares, tortugas. En su menú no incluye al ser humano, para nada. Es una de las especies más nobles e inofensivas. Aquí en los escenarios nací, se han criado, han sido entrenados. Han aprendido a conocer esta plataforma, a comer en ella. Como todos lo van a ver a continuación. Si tienen alguna cámara, prepárenla, ¿verdad? Prepárenla porque el tiburón aquí se va a alimentar en este momento, ¿ok? Aquí va. Muchachos, a ver, prepárense. Cada quien toma su lugar correspondiente para que se pueda inventar, ¿ah? Ok, vamos a hacer y ahora todos van a comer. Juli, ¿estás bien? Uy, hermano, está bien la vaina. Uy, me le queda el ojo. Así que potencialmente peligrosos para el ser humano, si es el principio, ¿verdad? Como podemos ver, los tiburones pueden convivir, miren, conviven sin problema con los demás peces. Ahí miramos un jurel carnicero, también miramos la rémora que va a pegar de cima a los lados, un sábalo. Ellos conviven sin problema con los demás peces, siempre y cuando ninguno de ellos presente un síntoma extraño, como enfermo, moribundo, o de sangre o un mareo. Aquí ningún pez se puede marear, porque el que se marea pierde el año. Bueno, ahora miramos el ave. Este ave lleva como nombre fragata o tijereta, ave de la zona, ave de mucho vuelo. Esta ave está entrenada, come de la mano, como pudieron ver. Bueno, yo creo que ya se llenó porque se fue para allá. Ya se llenó, con eso que se comió fue suficiente, parece. No, ya no quiere más, fue suficiente. No, es importante, le encanta. ¿Dónde saltaron? ¿A ver quiénes son mamíferos acuáticos? Animales que alguna vez vivieron en tierra firme evolucionaron y se adaptaron a la vida acuática. Respiran por el orificio que tienen en la parte superior de la cabeza. Ese es el orificio nasal. Por allí también emiten los sonidos. Esos orificios tienen las mismas funciones que nuestras fosas nasales. Los sonidos que emiten por allí son de comunicación entre ellos. Entran fuera del agua. Los dientes son 84. Esta especie los usa para la captura, no para masticar. Es decir, solo capturan peces de máximo 1.5 kilos de peso y de forma sobre la superficie. Van a tener cuidado con las cámaras al frente porque las pueden humedecer. Vamos, vamos, Rosy, arranca. Vamos, no importa.
cuántas reglas o normas existan para entrenarlos. Prevalece estado de ánimo y temperamento. Tienden a ser bastante independientes. Aquí están con ustedes. ¿Les compraste con caída o sin caída? Sin caída. Eso los foguea en la vida. Allá se buscó, no van a ayudarle. Hay uno que trata de subir ya. Ya se están subiendo, sí. Ahí está jalando al otro. ¿Volvió y se cayó? Sí. Toca echarle ojito. Thank you.
llegamos.